Hola, muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a esta tercera sesión del webinar Experiencias de Investigación en Lactancia Materna, una actualización para profesionales de enfermería, una producción que se lleva a cabo gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Desarrollo Profesional, la Comisión de Lactancia Materna y la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Durante esta tercera sesión consecutiva, conoceremos a profundidad el trabajo de investigación titulado Creación de un manual educativo sobre la lactancia materna dirigido a madres, padres y encargados que asisten a la clínica de lactancia materna del Hospital México durante 2019. Para conducir la moderación del día de hoy nos acompaña en nuestro set la doctora Zaira Méndez Pacheco, quien es una de las miembros de la Comisión de Lactancia Materna, es licenciada en enfermería, licenciada en docencia, máster en materno infantil y obstetricia, además de todo lo anterior, es asesora en lactancia certificada e instructora de yoga prenatal. Actualmente labora en consulta externa de salud reproductiva y niño sano del área de salud de Zapote Catedral. Seguidamente nos complace presentarles a una de las autoras representantes del trabajo de investigación seleccionado para el desarrollo de este webinar a cargo de la doctora Ana Marcela Rodríguez Rodríguez. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad de Costa Rica. De esa manera les doy la bienvenida. Es un gusto tenerlas a ambas en esta ocasión y de antemano muchísimas gracias por traer este tema a la mesa. Así que doctora Zaira, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y de esta manera les cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias Priscila, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a ustedes desde sus hogares en esta nueva presentación con el tema que nos apasiona a nosotras en la Comisión de Lactancia Materna. Y tenemos el gusto de recibir a la compañera, a la colega, que nos va a explicar y a contar todo lo maravilloso que fue realizar este trabajo. Me gustaría que ella nos cuente pues todo lo que vivieron durante el proceso, cómo fue, qué experiencias adquirieron, qué anécdotas nos traen, ¿verdad? Y de pronto, ¿por qué no motivar a los futuros colegas que vienen en proceso de formación, ¿verdad? Para que tengan como base ese proyecto tan lindo que ustedes hicieron y digan, wow, sí, bueno, ya esto está encaminado, pero podemos ir por más, ¿verdad? Entonces, Marcela, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla acá y adelante. Muchísimas gracias, de verdad, primero que todo agradecerles la invitación. Estamos muy, muy agradecidas con este espacio, ¿verdad?, que nos han abierto. De verdad que el poder tener la dicha y la oportunidad de dar a conocer el proceso y el resultado de una investigación nos motiva, ¿verdad?, a seguir investigando, a seguir consultando fuentes y realizando investigaciones, ¿verdad? Porque es un ámbito en el que podemos aportar muchísimo. Entonces, de verdad que muchas gracias. Ok. Muy bien, Marcela. Bueno, lo primero que yo quisiera conocer es la génesis del tema. ¿Dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Qué las motivó a investigar o a buscar cuáles eran las necesidades, tal vez, de estas madres y padres, ¿verdad?, que llegaron al Hospital México? Y además, ¿con cuál teorizante o cuáles teorizantes de enfermería utilizaron ustedes y cómo las vinculan a esta investigación? Claro, nosotros durante el proceso de selección del tema, ¿verdad?, tuvimos como cualquier estudiante muchísimas dudas, ¿cuál será el mejor tema?, ¿verdad?, ¿qué es lo que más nos gusta? Y hubo personas que nos motivaron en el camino, ¿verdad? Entonces, una de las profesoras que nos motivó fue la profesora Shirley Álvarez, también la profesora Ernestina. Por medio del TCU, también de lactancia materna, nos introducimos como en el tema y de ahí partimos, ¿verdad? Entonces, quisimos investigar qué había, qué no había, y por ahí también desarrollar la investigación. Entonces,
parte de las teorizantes en las que nos basamos también, en el trabajo nosotras recomendamos tres teorizantes. Dorotea Orem, con la teoría del déficit de autocuidado, porque pensamos que es un tema que se adapta muy bien, ¿verdad? Y sobre todo en el aspecto de la madre, principalmente durante el proceso de lactancia, cómo cuidarse, cómo prepararse para ese proceso y ayudarle desde enfermería para que tenga autonomía, ¿verdad? Para que tenga ese empoderamiento en su propio autocuidado. Otra de las teorizantes que nosotros nos basamos fue la de Meleis, Afaf Meleis, que es la teoría de las transiciones, justamente porque nos parece ideal también el cambio de rol, por ejemplo, de una mujer que se prepara para un embarazo, que tal vez nunca ha tenido la experiencia de ser madre, ese rol nuevo, diferente, que a veces asusta, ¿verdad? Entonces, cómo prepararse para ese rol, cómo adaptarse también, y el papel del profesional es sumamente importante, ¿verdad? Ayudarle a la persona para que pueda esa transición ser más saludable, ser más fluida, ¿verdad? A ese nuevo rol también. Igualmente, otro modelo que pudimos incluir fue el modelo de la adaptación de Sor Calista Roy, igualmente muy ligado, por ejemplo, a la teoría de las transiciones de Meleis. Son modelos que aplican en cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Toman en cuenta el desarrollo de la persona durante todas las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, esos roles nuevos que las personas vamos adaptando conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, nos parece sumamente importante. Y entonces, es la base y es donde partimos nosotras para darle a los profesionales en enfermería el apoyo, ¿verdad? Para que puedan generar investigación y ayudar en el proceso de acompañamiento. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. Y aquí es como les mostramos, ¿verdad? A todos los que nos están viendo en este momento, que enfermería es una ciencia. Y es una ciencia que tiene raíces, que tiene sus teorías de enfermería. Y es en las que nos basamos, ¿verdad? Es enfermería basada en evidencia. Y es, en este tema es, ¿verdad? Bastante completo, es bastante amplio. Pero bueno. Aterrizando en el tema que nos atañe el día de hoy, con respecto a ese manual educativo, ¿verdad? Dice que es dirigido a madres, padres y encargados que asisten a la Clínica de Lactancia Materna del Hospital México. Ok, este manual se podría dirigir a todas las madres, se podría dirigir en todo caso a los profesionales o incluso a la comunidad en general, aunque no necesariamente sean padres y madres. ¿Cómo es esa proyección tal vez de ese manual? Claro, en este manual lo hemos pensado principalmente para que sea un material de apoyo para la familia lactante, ¿verdad? O sea, no solo la mamá que va a dar de lactancia, va a dar de mamar a su bebé, sino también al papá, a la abuela, al abuelo, los hermanitos pequeños también o los grandes, cómo involucrarlos también en el proceso de lactancia a todos. Entonces, está pensado teniéndolos a ellos principalmente como centro, ¿verdad? Como a quienes el manual va dirigido. Y claramente, o sea, es un material que nos puede ayudar a nosotros como profesionales a como especificar temas o dar en cierto punto, en cierto tema que nosotros como profesionales, tal vez en la consulta de lactancia o en las consultas prenatales o alguien que le pregunta a uno, un familiar, es que tengo alguna duda, es que mire que tengo cierta duda con tal tema, ¿verdad? Entonces, ese material de apoyo que está disponible no solo para ellas, sino también para uno y cómo ayudarles a que ellas conozcan y nosotros también poder identificar cuáles son las necesidades principales que esas personas pueden tener. Estar abierto también para la comunidad sería ideal, porque es un proceso que debería importarnos a todos, ¿verdad? Desde tempranas etapas de la vida y considerando también los beneficios que trae la lactancia materna en todos los ámbitos, no solo a la madre, al bebé,
sino también a la sociedad en general, incluso hasta el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, sí, está dirigido también, ojalá, a la comunidad, a cualquier persona que tenga el interés de conocer más en el tema. Wow, sí, bueno, con eso que dices, incluso me imagino talleres de lactancia materna donde la enfermera llega a salones comunales, por ejemplo. Bueno, tal vez ahora en este contexto de pandemia pues hay ciertas limitaciones para hacerlo presencial, pero ¿por qué no virtual? ¿Verdad? Podemos hacer talleres comunales a través de las diferentes municipalidades donde el profesional de enfermería tenga sustento en este manual que ustedes desarrollaron, ¿verdad? Y lo pueda llevar a la comunidad en general, porque como le decía ahí, de pronto no soy mamá o no quiero ser mamá, pero soy tía, tengo una primita o no sé, algo en lo que yo pueda aprender o me gusta el tema, simple y sencillamente me apasiona el tema y qué bonito que la comunidad me dé este material, ¿verdad? Y por supuesto para los profesionales de enfermería, en las diferentes consultas, no solamente en las consultas de lactancia propiamente y en las clínicas de lactancia, sino también en cualquier servicio, ¿verdad? Que tengan acceso a eso, llega una mamá a un servicio de cirugías que le van a hacer una cirugía, valga la redundancia, y está en periodo de lactancia. Entonces que la enfermera, el enfermero de ese servicio, ella llama y dice, mire, vea, ¿qué hago? Tengo los pechos congestionados. Ah, muy bien, sí, ya yo había consultado, había revisado el manual de pronto por si en algún momento me llegaba una usuaria, ¿verdad? Y bueno, puedo decirle cómo extraer su leche de forma manual, porque tal vez no tengo a disposición un extractor en este momento. O sea, qué bonito que sea un tema amplio para todo el mundo, o sea, profesionales, familias, comunidad, ¿verdad? Y cuénteme, Marcela, este manual, ¿qué contiene, verdad? Contiene imágenes, contiene mucha letra. Ustedes en algún momento del texto decían, del marco teórico, hablaban de tal vez, o no, de hecho, tener ahí como espacios para personas con diferentes discapacidades, por ejemplo, visuales, auditivas y también comunidades indígenas. Qué interesante esto. Pero digamos, yo sí tenía ahí como la duda que si es un manual que, por ejemplo, personas de familias vulnerables que tal vez tienen una escolaridad muy baja, pueden comprender el manual sin necesidad de leer tanto, digamos, que la imagen las lleva a contextualizar de qué se trata la información y poder llevarla a cabo. Claro, de momento el manual que nosotras realizamos contiene texto, contiene imágenes alusivas al tema. Los temas que se incluyeron no fueron así como al azar, ¿verdad? Son temas que de los conversatorios que tuvimos con las madres, con los padres, con los expertos también en el tema, pudimos analizar todos esos resultados, qué fue lo que más prevaleció, qué fueron las cosas que las madres y las personas querían saber. Entonces, con base en esos resultados y también tomando como referencia otros manuales, otros instrumentos o herramientas a nivel internacional también, por eso fue que esos fueron los temas que incluimos, temas como en la etapa temprana de la lactancia, la preparación que tiene que haber, por ejemplo, durante el embarazo, alimentación, las primeras días, horas de vida y las primeras horas de lactancia, ¿verdad? La importancia del calostro, por ejemplo, hasta incluso los temas de lactación, cuándo empezar, ¿verdad? Siempre fomentando la lactancia materna exclusiva, mínimo 6 meses, que es la recomendación, ¿verdad? General. Y tratar de hacerla prolongada, considerando también, por ejemplo, a las madres que tal vez salen a trabajar, que no tienen chance de tomarse su tiempo para dar de mamar a sus bebés. En esas cosas, ¿qué herramientas, qué alternativas pueden ellas tener también? ¿Cómo recolectar y de alguna manera almacenar seguramente también esa leche, ¿verdad? Los bancos de leche en casos de complicaciones en la lactancia, qué puede pasar, qué puede haber, qué opciones tengo, ¿verdad? Para
yo poder seguir dándole lactancia a mi hijo, a mi hija, que no pierda esa oportunidad tan valiosa, ¿verdad? Ese alimento tan rico, ¿verdad? Sí, entonces fueron esos temas principalmente los que ellas nos sugirieron. Y de momento sí, el manual lo construimos con texto, con imágenes que fueran alusivas al tema que se mencionaba. Algo muy curioso fue que dentro de los mismos conversatorios con las madres, ellas nos sugirieron que era importante también considerar adaptar el manual, ¿verdad? De manera visual, de manera auditiva. Una de las madres nos sugirió, fue ella la que nos dio la idea de hacer el manual en braille. Qué lindo sería que estuviera en braille, ¿verdad? Para que las personas que tengan alguna discapacidad visual puedan también tener esa herramienta y ese instrumento. Entonces, de ahí partimos, ¿verdad? De momento no está en braille como tal, porque sí se ocupa, ¿verdad?, toda la producción de la herramienta, del instrumento, pero eso da pie para mejorarlo, ¿verdad?, para nuevas ideas también. Y, por ejemplo, ahorita con esta era tecnológica que vivimos, la oportunidad o la posibilidad de elaborar una aplicación o incluso digitalizar el manual para que esté más accesible, ¿verdad?, para todas las personas. Por ahí va el manual. Wow, me encanta. Y sería maravilloso que llegue a toda la población, que todos tengan acceso a este manual, ¿verdad? Como dice usted, en las diferentes modalidades, una aplicación, el manual en sí digital, ¿verdad? O incluso impreso. Qué bonito que sería eso, tener toda esa información a la mano, ¿verdad? Para que no se nos escape ni un solo detalle. Eso que mencionabas de la extracción de leche, del banco de leche, para hacerlo cuando uno regresa al trabajo, para mantener y sostener esa lactancia, como nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que bien lo decías, exclusiva por 6 meses y acompañada de alimentos saludables hasta los 2 años o más, ¿verdad? Todavía llevarla más allá de los 2 años, ¿verdad? Aunque trabajemos, aunque estudiemos, aunque tengamos diferentes actividades, diferentes roles, diferentes papeles, porque de ahí sí, somos mamás, pero también somos esposas, somos profesionales, somos parte de una sociedad, de una comunidad, ¿verdad? Nos vemos inmersas en muchos roles y la lactancia tiene que verse como parte cotidiana de eso, ¿verdad? Me parece impresionante. Hablaban ustedes que estaban elaborando un artículo científico con los elementos principales de ese proyecto. Cuénteme, Marcela, ¿cómo va la construcción de ese artículo? ¿Qué ha pasado? ¿Ya lo publicaron? ¿Lo van a publicar? Porque estamos emocionados con este tema, con este manual, y queremos más y mucho más. Y es interesante, ¿verdad?, que ustedes lo publiquen y que los que están, como les decía al inicio, los jóvenes que están emprendiendo la carrera de enfermería, digan, wow, qué bonito, qué interesante, y leen ese artículo que ustedes publican referente a la investigación y todavía se motiven más y ahonden, ¿verdad?, ahonden el tema y lleguemos a verlo a niveles grandes, ¿verdad? Sí, claro, esa fue una de las cosas más importantes que nos comentaban desde el inicio de la elaboración de la investigación, ¿verdad? Desde que uno comienza a pensar en el tema, no solo hacer el trabajo porque me quiero graduar, sino también qué puedo yo aportar, ¿verdad? También, entonces, por ahí también venía el tema. Y nos han dado muchísimo apoyo desde nuestra profesora tutora, ¿verdad? Incluso en el proceso de publicación está activo actualmente, estamos trabajando en publicarlo. Esperamos pronto ya tenerlo listo para que esté publicado. Pensábamos, y el contacto que teníamos ahorita es con la revista de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, y nos han dado muchísima información, de verdad, para poder seguir ese proceso, porque el proceso de publicar un artículo puede ser desafiante, ¿verdad? Puede ser, a uno a veces le da susto, ¿verdad? ¿Será que queda bien? ¿Será que no? Pero entonces, tener
contar con el apoyo, ¿verdad?, de todas esas personas detrás de ese proceso, a uno le da seguridad. Y estos espacios y estas oportunidades son demasiado valiosas también para dar a conocer todos esos aportes que uno puede realizar a través de la investigación. Claro que sí, bueno, y no, y también extenderle la invitación. Este es su colegio profesional, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, y las puertas están abiertas también si desean publicarlo a través de la revista del colegio, ¿verdad? Sería un éxito. Muy bien, cuénteme también sobre este manual. Este manual, bueno, sirve para acompañar a la familia lactante, me decías, pero quisiera saber, vamos a ver, ¿se puede interpretar por sí solo? ¿Me lo llevo para la casa y lo ojeo, lo entiendo, lo comprendo bien, el lenguaje sencillo? ¿O de alguna manera requiere acompañamiento? ¿Puede ser también que yo le diga a la señora embarazada, bueno, mire, le entrego este manual, en cada consulta prenatal, tráigalo y vamos a hablar de alguno de los temas? Vaya revisándolo si tiene dudas, consultas, y las vamos evacuando en el proceso del control prenatal, que sería, como pienso yo, lo ideal para que al momento del nacimiento del bebé ya ella tenga pues esa caja de herramientas bien cargada de información, bien evacuadas sus dudas. Sí, de hecho, se pensó mucho en cómo elaborarlo, ¿verdad? La idea principal es eso, utilizar un lenguaje sencillo, que todos podamos entender, nada de cuestiones muy técnicas, muy que uno no entiende esas palabras de domingo, ¿verdad? Pero está hecho así, está pensado para que cualquier persona lo pueda entender, no tiene que ser necesariamente un experto en el tema, pero también está pensado para hacer ese material de apoyo para el profesional en esas consultas. Como decía usted, es sumamente importante para... por ejemplo, si la persona tiene el manual y lo revisa y tal vez tiene alguna duda con un tema específico, entonces le puede llegar y decir a usted en la consulta, es que vi esto aquí, pero no entendí muy bien cómo a qué se refiere, me gustaría saber más, ¿verdad? Entonces, teniendo esa herramienta, ese instrumento, el profesional tiene la oportunidad de ahondar más en el tema. Tal vez no venga muy extenso en el manual, pero el conocimiento también lo tiene el profesional, ¿verdad? Con la experiencia, la formación. Entonces puede darle esa capacitación y esa educación, ¿verdad?, en salud a la persona también. Ok, bueno, el manual lo tengo de forma impresa, lo quiero de forma impresa. ¿Qué extensión tiene este manual? ¿Es un manual grueso, es un manual delgadito, es un folleto, como los muchos que nos dan a veces, ¿verdad?, que... Y a veces es lamentable que uno entrega un folleto informativo a los usuarios en general de cualquier tema y no les prestan atención o no les llama la atención. Tal vez de pronto si van con sus hijos más pequeños, se los dan para que rayen, para que jueguen y no lo leen, ¿verdad? Entonces, ¿qué extensión tiene este manual? De momento, el primer manual que nosotros hemos elaborado tiene en total 82 páginas porque le incluimos las referencias bibliográficas. Sí tenemos pensado reducirlo de manera que se vea visualmente más dinámico, ¿verdad? Tiene muchas imágenes y tiene también el texto, ¿verdad?, que es importante, pero sí pensamos que se puede también buscar alguna otra alternativa, algún otro método para que sea más conciso. Muy bien. ¿Cómo le gustaría a usted que hicieran esa parte dinámica? ¿Cómo se lo imagina? Tal vez para dar ideas, ¿verdad? Claro. Tener así como un... Sí, en el transcurso de la investigación y al momento de elaborarlo, con todas las ideas que las madres nos decían, por ejemplo, pensábamos en establecer enlaces también con, por ejemplo, algunas universidades, con algunas editoriales para que ese proceso de publicación del manual y de construirlo, o sea, y entregar lo que esté disponible para las personas fuera más sencillo. Los trabajos comunales universitarios, por ejemplo, son un recurso sumamente valioso porque se involucran estudiantes de muchísimas carreras,
conocimientos, ¿verdad?, en todos los ámbitos, entonces las ideas surgen desde cualquier lado, ¿verdad? Pensábamos en aplicaciones para celular, por ejemplo, eso requeriría ya, ¿verdad?, algún profesional en informática y así, pero es una idea que los mismos padres y madres nos sugirieron que sería muy útil tenerlo en el teléfono, que si me acuerdo algo, tengo alguna duda, no solamente consultar en internet, porque en internet se puede encontrar cualquier cosa, ¿verdad? La información puede estar ahí, a veces puede estar desactualizada, entonces tener algo, una herramienta que siempre esté constantemente en actualización, ¿verdad? Que la información esté fresca, que esté disponible y que esté accesible para todos. Ok, bueno, me parece una excelente idea. De hecho, bueno, si te cuento, si hay aplicaciones de ese tipo. De hecho, bueno, las que somos asesoras de lactancia las consultamos con alguna frecuencia e incluso les enseñamos a las usuarias a utilizarlas, ¿verdad? Pero qué bonito sería que fuera un producto hecho en casa, un producto nacional, un producto hecho por una profesional de enfermería, ¿verdad? Entonces, sí, esa parte es muy interesante y bueno, los invito a trabajar un poquito en eso, ver qué hay que hacer, ¿verdad? Para llevarlo a cabo. Antes de hacer otra pregunta, me gustaría que me hablaras de cómo fueron las anécdotas que tuvieron que hacer, cómo llegaron a hacer las entrevistas, no sé, cómo la recibía estas familias, fueron amables, no fueron tan amables, se sensibilizaron en algún momento con algo porque vieron alguna carencia, no solo en las mujeres que estaban llevando su primer embarazo, sino en mujeres que ya era un segundo, un tercer embarazo y no conocían tanto del tema de lactancia, ¿verdad? Entonces, ustedes como seres humanos, ¿qué percibieron? ¿Cuál fue su emoción durante el proceso de creación del trabajo? Sí, esta parte de verdad que fue muy bonita, muy enriquecedora. Tuvimos la oportunidad de estar en diferentes lugares. Uno de los primeros lugares que estuvimos fue en una comunidad, en un curso de preparación para el parto que se dio en Calle Blancos. Entonces tuvimos la oportunidad y el chance de estar ahí, ¿verdad?, con las personas. Aunque fue tal vez solo un día, ¿verdad?, vimos la dinámica, cómo ellos estaban ahí, todas las dudas que tenían, cómo se conocían entre ellos y compartían también sus experiencias, ¿verdad? Tal vez algunos eran papás primerizos y algún otro ya tenía otro hijo, dos hijos, ¿verdad? Entonces, es que tal vez yo sé que pasa esto y esto, ¿verdad? Porque lo viví con mi otra hija, pero con mi segunda hija fue completamente diferente. Entonces, eran experiencias muy, muy bonitas, muy enriquecedoras. También tuvimos la oportunidad de estar en la clínica de lactancia materna del Hospital México con la doctora Marcela Zárate, y de ahí vivimos casos de casos, ¿verdad? Llegaron mujeres y familias. En una de las que recuerdo más así vivamente fue una señora que llegó y desde que llegó venía así como que en carrera, es que vengo nerviosa y es que tenía una complicación, ¿verdad?, derivada. Entonces venía muy nerviosa y es que no sé qué, cómo puedo hacer porque no lo puedo alimentar bien. Yo siento que no le estoy dando suficiente, ¿verdad? Entonces era como que su preocupación y es que tiene que ganar peso porque no está subiendo peso, ¿verdad? Y llega a la consulta, se le da la información, se le da la capacitación, ¿verdad? La enfermera le comenta y le explica métodos, técnicas que puede realizar, cómo resolver esa complicación y fue tan bonito ver como el antes y el después de la consulta, ¿verdad? La señora salió, el bebé desde que entró venía como molesto, incómodo, después de que salieron de la consulta cambió completamente, ¿verdad? La dinámica, la señora súper relajada, su actitud, ¿verdad? Y su disposición se veía completamente el cambio, ¿verdad? Ese empoderamiento y esa seguridad que se le dio a la señora, a la mamá, para resolver lo que estaba pasando, ¿verdad? Que si bien era algo que tal vez iba a tomar un poco más de tiempo, que lo estaba haciendo bien, ¿verdad? Que
no tuviera miedo, ¿verdad? Que es un proceso donde siempre se está aprendiendo, que no hay algo ya como que uno no nace sabiendo, ¿verdad? Dar de mamar, no es algo tan intuitivo como se suele pensar, es un proceso de aprendizaje también. Entonces fue muy, muy bonito poder tener esa experiencia con ellas, directamente verlo y vivirlo con ellas, fue muy bonito y muy enriquecedor. Claro, qué lindo. Y bueno, no sé, ¿en algún momento visitaron alguna de esas usuarias en su hogar para ver cómo era la dinámica en la casa? ¿Verdad? Porque sí, muchas, cuando llegan, por ejemplo, llegan a la consulta, le dicen a uno, es que cuando estoy aquí sí puedo, pero cuando llego a mi casa se me olvidó qué era o cómo era. Y entonces no sé qué hacer, estoy asustada, estoy preocupada, ¿verdad? Tal vez como esta mamita que llegó a la consulta, que entró ansiosa, nerviosa, preocupada, y bueno, ya salió más tranquila, más relajada, pero le dieron en algún momento seguimiento a alguna de estas usuarias, como visitarlas al hogar, como ver cómo era, ¿verdad?, su dinámica. Sí, en cuanto a visitas domiciliares, no realizamos como tal, ¿verdad?, con alguna familia o alguna madre y un niño específico, pero tuvimos la oportunidad de ver diferentes casos de personas que venían por primera vez a lactancia, así como otras que ya venían como su tercera consulta, segunda, cuarta consulta, por ejemplo, dependiendo de qué tanto se necesitaran y se programaran. Entonces, desde la experiencia de otra de las mamás, por ejemplo, ella nos decía que al principio ella no sabía, tenía muchas dudas y por otro tipo de cosas se tuvo alguna complicación también. Entonces, era algo similar, llegó con muchas dudas, con mucha inseguridad, y ella misma nos decía, es que a mí me encanta venir aquí, porque, o sea, ella me ayuda demasiado, refiriéndose a la enfermera, ¿verdad?, de la clínica, dice, es increíble, o sea, a mí me encanta venir aquí, porque yo, o sea, ya no tengo miedo, ¿verdad?, y uno la veía, y ella, o sea, ya por sí solita, ella empezaba como a utilizar las técnicas, ¿verdad? Como si tenía alguna complicación, qué posiciones tal vez le eran más favorables para dar lactancia, ¿verdad?, a su bebé. Y también traía a su hijo pequeño, entonces ya él estaba como acostumbrado o también era parte de ese proceso de ver a su mamá, de ver a su hermanito, y él también participaba, ¿verdad? Entonces él, verlo cerca a los tres, compartiendo ese momento, fue muy bonito. Y a pesar de que no hicimos como un seguimiento a una familia en específico, pudimos tener como esa experiencia desde esa parte, ¿verdad? Ver la diferencia entre la primera consulta en lactancia, por ejemplo, a la segunda, tercera consulta. El cambio y el progreso, ¿verdad?, que tienen las mamás y las familias durante esos espacios que están abiertos. Ok. Y bueno, en esta usuaria en particular que ya llevaba su segunda, tercera consulta, ¿piensas que si ella hubiese tenido ese manual que ustedes crearon, hubiera limitado tal vez un poco más esas consultas, en vez de tres hubiesen sido una o dos, para darle tal vez espacio a otra mamá, ¿verdad?, que de pronto no pudo ir a esa consulta porque no había campo, porque estaba otra en una tercera consulta, como que sirva de apoyo, ¿verdad?, también para la enfermera, que no se recargue con tantas usuarias, ¿verdad? A veces uno, nuestro instinto maternalista, ¿verdad?, de enfermería, quisiera como abrazarlas a todas y tenerlas a todas siempre, ¿verdad?, y más en lo que son temas de lactancia, ¿verdad?, porque el tema de lactancia no es solo los primeros días, no es solo la ganancia de peso inicial, sino que es todo un proceso que lleva, bueno, 6 meses de lactancia exclusiva, viene ahora el cambio con la lactación, viene ahora que tiene 1 año, que ya camina, que está con un brote de crecimiento y me pide más y ya yo no sé qué hacer, un niño más grande, ¿verdad? Entonces, el proceso de lactancia es bastante extenso, no es solamente los primeros días, pero es en los primeros días cuando estamos más vulnerables, más sensibles, y bueno, y ella se sentía segura, se sentía acompañada, pero sobre todo se sentía apoyada. Pero entonces, con este manual, ellas podrían llegar a reducir la cantidad de consultas en la clínica de lactancia.
Claro, esa es la idea, ¿verdad? Y el propósito también, no solo implementar el manual al momento, la etapa postnatal, por decirlo de alguna forma, sino también empezar a utilizarlo desde consultas prenatales, ¿verdad? Dar esa educación desde el inicio, desde las etapas tempranas del embarazo, ¿verdad? No solo un enfoque, que también es muy importante, ¿verdad? Todo el proceso de embarazo, pero también darles ese apoyo y esa educación en ese sentido para que vayan preparadas. Que si algo pasa, ok, ya sé qué es y ya sé cómo lo puedo solucionar. Tengo esta herramienta, tengo esta otra y tengo también el apoyo de los profesionales. Entonces, esa es la idea con la que se construye también el manual, que dé paso para que dé más seguridad, que la gente se sienta más empoderada, que pueda conocer más del tema, que lo haga suyo propio, ¿verdad? Y que al momento de tener consultas o dudas, la persona no se quede como, bueno, tal vez, no, todo está bien, ¿verdad? Sino que de verdad tenga la seguridad de decir, sí, es que estaba leyendo en tal página de este manual que dice esto, esto y esto, pero no estoy segura. O sea, no, por ejemplo, con el tema de la recolección y el almacenamiento, gracias, de la leche, ¿verdad? Para las personas que tal vez producen mucha leche o las madres que trabajan también, entonces, ¿qué dudas tengo? Digamos, si ya la leí, yo digo, bueno, ok, ya sé qué quiero preguntar, tengo esta duda en específico y eso es lo que quiero averiguar. Tal vez no lo encontré en otras fuentes, pero sé que puedo preguntarle a alguien que está capacitado en el tema, ¿verdad?, para que responda a todas esas dudas también. Ok, excelente. Bueno, de ahí viene la siguiente pregunta que quiero hacerte. Bueno, sé que entrevistaron a expertos que estuvieron en varias clínicas de lactancia, que tuvieron la oportunidad pues de conocer a los profesionales que andan por ahí dando esta información, ¿verdad? Pero bueno, ¿ustedes creen que están los profesionales de enfermería realmente capacitados en general sobre temas de lactancia materna como para abordar este tipo de consultas? ¿O piensan que de pronto hay alguna falencia, que algo no anda como del todo bien? ¿Qué pudieron ustedes detectar en ese sentido de la capacitación? Sí, en este aspecto tuvimos varios resultados, como decir, o pudimos observar varias perspectivas, ¿verdad? Desde la preparación, por ejemplo, del profesional a nivel académico, por ejemplo, sí hay mucho tema y mucha formación, pero tal vez no se profundiza mucho en el tema, ¿verdad? Entonces, de repente tal vez son talleres que se dan, que se imparten en las academias, en las universidades, pero lamentablemente a veces se queda como en solo un taller, en solo una sesión o a veces dos. Nos comentaban algunos de los profesionales con los que trabajamos durante la investigación que sí había un faltante, digamos, de capacitación. Hay muchos profesionales que sí conocen y están muy, muy empapados en el tema, y si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de ir a todas las clínicas, nos hubiera encantado, pero sí nos comentaban por ese lado, por esa parte, que sobre todo en la parte del tercer nivel, más que todo de atención, como es, tiene que ser algo muy rápido, ¿verdad? Como muy, no hay mucho tiempo quizás para profundizar más en el tema, tiene que ser algo un poco más conciso, ¿verdad? Por todo el tema del tiempo de hospitalización, por ejemplo, de una mamá, de un bebé. Entonces, sí había como esa, ¿cómo decirlo? No había tal vez como mucho, no se ahondaba mucho en el tema, ¿verdad? Era como lo básico, lo principal y esto y ya. Entonces no habían como esos espacios, más que todo, ¿verdad? Hay muchos cursos a los que uno puede participar y se puede capacitar mucho más, pero falta
desde nuestra perspectiva, más visibilidad, tal vez, digamos, en todas esas oportunidades que tiene el profesional para capacitarse. Y también uno de los retos que encontramos fue los espacios para tratar el tema, ¿verdad? Para hablarlo y tener el chance, la oportunidad de sentarse con las familias a conversarlo, ¿verdad? Que no solamente sea atender la complicación cuando ya está, sino prevenirla, ¿verdad? ¿De qué manera puedo evitar que pueda llegar a esto? Entonces, esos espacios, tanto físicos, sobre todo, digamos, como infraestructura, son uno de los retos que sí encontramos y uno de los desafíos, ¿verdad? Pero sí tratar, creo que también es parte como del profesional, uno motivarse, ¿verdad? Y buscar actualizarse, investigar más en el tema. Si tal vez yo no sé algo, puedo buscar cursos, puedo buscar capacitaciones en las que yo puedo participar y de esa manera obtener más conocimiento para poder compartirlo con las demás personas. Qué lindo, Marcela. Bueno, sí, de hecho, para esos que se están abriendo esos espacios, ¿verdad? Para dar a conocer, para visibilizar la lactancia, para que los profesionales, todos nuestros colegas, sepan que existe una comisión de lactancia materna en el colegio, que vamos a estar preparando material con información actualizada, con información real y veraz, ¿verdad? Lejos de mitos, lejos de estar repitiendo lo que venimos escuchando por años y años y ni siquiera nos hemos dado la tarea de revisar si es cierto, ¿verdad? Sino que nada más vamos repitiendo lo que me dijo fulanito, lo que me dijo sutanita y al rato y ni es, ¿verdad? Una información buena. Estoy muy complacida con ese trabajo, me gustaría de verdad que ahonden más, ¿verdad? Que cuando se publique ese artículo, pues nos avisen, ¿verdad? También para, de parte de la comisión, poderlo compartir con los colegas. Y bueno, ¿no? Ya no tengo más que decir, estoy muy satisfecha con todo esto que usted nos vino a comentar, a explicar, ¿verdad? Todas las anécdotas, todo el proceso, cómo fue, qué descubrieron, qué desafíos, ¿verdad? Y bueno, y eso principalmente lo de la falta de capacitación, bueno, estamos aquí para subsanar, ¿verdad? Esa falencia que de pronto sí tiene razón, no es algo como que esté siempre, ¿verdad? Como un curso de computación, como un curso de, no sé, de otra cosa, ¿verdad? Pero ahora a través de la comisión, esa es la idea. Marcela, muy, muy agradecida de verdad con usted, con este trabajo tan maravilloso. Y bueno, invitarlos a que nos sigan acompañando en estas presentaciones. La próxima semana tendremos otro tema. Muchas gracias. Sí, y de verdad agradecerles muchísimo la invitación. De mi parte, y sé que de mi compañera Natalia también, este espacio demasiado valioso. La verdad es que fue una grata sorpresa, ¿verdad?, recibir esta invitación de parte del colegio y nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de ver toda esta visibilidad que se le está dando al tema de lactancia materna, las estrategias que se están utilizando, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y a seguir adelante. De acuerdo, muchísimas gracias de nuevo. Priscila, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Zaira, y muy especialmente a la doctora Ana Marcela, autora y ponente de este completo trabajo de investigación que nos han presentado durante esta tarde. Esperamos que con este tipo de temáticas de investigación vengan a replicar y a motivar a las futuras generaciones de enfermeros del país y a los mismos profesionales de enfermería para fomentar la buena educación en lactancia materna. Así que muchas gracias por el tiempo compartido en esta tarde. Antes de finalizar, vamos a cederle la palabra a la doctora Girlani Moreira, coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, quien también está en esta tarde con nosotros aquí en el set para compartirnos información muy importante. ¿Sí o no, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias, Priscila. Y sí, le traemos muchísima información nueva acerca de cursos y capacitaciones que vamos a estar llevando a cabo la Unidad de Desarrollo Profesional en conjunto con la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras. Próximamente tendremos muchos cursos disponibles, como lo son el curso
de actualización en cuidados que se dan a la adultez mayor, un curso relacionado a la salud de la mujer y el aborto terapéutico, otro curso de bioseguridad y webinars de muchos temas como la adicción y cómo se relaciona esto con procesos de investigación que se han estado llevando a cabo. Entonces, les invitamos a estar atentos a nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter y a la página web del Colegio de Enfermeras para que estén todos informados de los próximos cursos y actividades que estamos llevando a cabo. También aprovecho este momento para mencionarles que hace un tiempo publicamos una imagen de búsqueda de emprendimientos. Entonces, les invitamos a que si tienen algún tipo de emprendimiento, de cualquier tipo, llenen la información en el formulario para que puedan quedar participando para ser escogidos y después poder promover todos esos emprendimientos que están llevando a cabo nuestros enfermeros y enfermeras. Así que les invitamos a estar atentos y muchísimas gracias por participar con nosotros de este webinar de lactancia materna. Bueno, muchísimas gracias, doctora Girlani. Esto ha sido una producción a cargo de la Unidad de Desarrollo Profesional, la Comisión de Lactancia Materna y la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Como lo dijo la doctora Moreira, sigan pendientes de todas nuestras plataformas digitales para obtener más información sobre todas nuestras producciones y cursos a futuro. Que tengan una linda tarde. Soy Priscila Fernández y nos vemos hasta pronto.